que anunciamos en el pasado debate sobre el estado de la provincia, sobre la bajada del IBI que propone esta diputación provincial. Como digo, hace unos días, en el pleno extraordinario sobre el análisis de la provincia, avancé que la diputación tiene la intención de reducir la carga fiscal de aproximadamente 500.000 de malagueños. Es una medida en la que llevamos trabajando bastantes meses, muy pensada, bien planificada y que hacemos posible fruto de una estrategia austera, rigurosa y responsable. En primer lugar, por dar todos los datos de lo que viene beneficiando el patronato de recaudación a un municipio de la provincia, en primer lugar, trasladarle que hemos impulsado ya dos reducciones de los premios de cobranza del patronato de recaudación provincial. Es decir, que disminuimos la cuota que percibe el patronato por la gestión de tasas y tributos a los ayuntamientos. El patronato de recaudación deja de ingresar y se queda en las arcas de los ayuntamientos entre 2012 y 2013 con estas reducciones algo más de 6.000.000 de euros. Por lo que es lo mismo, los ayuntamientos de la provincia disponen de 6.000.000 de euros más en este periodo, dinero que han podido destinar a inversiones, pago de deudas, que considere cada corporación. Este es el único equipo de gobierno que ha reducido los premios de cobranza en la historia del patronato. Y lo hemos hecho ya dos veces en lo que va de año. Será cuando acabe este mandato, en el año 2015, los ayuntamientos habrán ahorrado 17.500.000 de euros en pagos al patronato y quedará en las arcas municipales. En segundo lugar, hemos puesto en marcha una serie de planes que suman, como ustedes saben, 100.000.000 de euros de inversión y que van a generar más de 4.000 puestos de trabajo. El plan de asistencia y cooperación, el plan extraordinario de impulso a la economía y el plan de inversiones productivas son esos tres ejemplos. Y ahora tenemos que dar un paso más. Yo creo que ha llegado el momento de dar el tercer paso. Yo creo que los ciudadanos ya han hecho un esfuerzo muy importante y ahora es el turno que las administraciones públicas hagan el esfuerzo. Y ahora ha llegado el momento de dar el tercer paso, como decía, y vamos a aliviar la carga fiscal del IBI, una medida que va a afectar aproximadamente a 500.000 de malagueños. Por lo tanto, hemos reducido los premios de cobranza para dotar de liquidez a los ayuntamientos. Segundo, hemos impulsado inversiones por valor de 100.000.000 de euros para dinamizar las economías locales, crear empleo en torno a 4.000 puestos de trabajo. Y tercero, ahora vamos a destinar 5 millones de euros, a reducir la carga fiscal de más de 100.000 viviendas, lo que va a beneficiar a una cifra aproximada al 500.000 de malagueños. Primer dato, el patronato de recaudación reserva 5.000.000 de euros para la bonificación del IBI en 96 municipios.